Every day I see my dream. Every day I see my. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my. Every day I see my. Hola y bienvenido al Texas Ski Ranch. Antes de montar el cable, usted debe asegurarse que tiene un waiver o renuncia al día en el archivo. El waiver o renuncia son válidos todo el año. Usted también necesitará un chaleco salvavidas aprobado y un casco. Si decide rentar un wakeboard nuestro, por favor no golpear obstáculos, a menos que rente un slider board. Recuerde, golpear obstáculos es para experimentados solamente. Si golpeas algún obstáculo con un non-slider board, tendrás que pagar un mínimo de $50 y tu pase será revocado. Después de haber revisado todo el equipo en tu tabla y firmado, puedes continuar hacia el dock. Si nunca has estado en el agua, te recomendamos intentar hacer knee board en nuestro Little Brook Cable primero. Este sistema es simplemente la mejor forma para aprender a practicar wakeboard o kneeboard. Cuando alcances el frente de la línea, arrodíllate en la parte posterior de tu kneeboard e impúlsate hacia adelante bajo la cinta. Asegúrese de dejar suficiente cinta. Quieres tus hombros hacia adelante, tus codos hacia atrás y el handle empujado hacia abajo al frente de tu tabla, manteniendo tu cabeza centrada y tus ojos mirando arriba hacia el frente. Si te caes mientras estás practicando kneeboarding, relájate y empuja la cinta y la tabla lejos de ti o quítate el velcro. Si te caes en alguno de los cables, deja ir inmediatamente, no trates de sostener. Cuando estés practicando wakeboarding, siéntate con tu tabla en el agua, tus dedos de los pies hacia arriba, rodillas dobladas y brazos rectos. Conforme el cable jala, baja el trasero, mantén tus rodillas dobladas y tus brazos rectos. El cable tomará velocidad y tú tomarás control. Entonces ponte de pie manteniendo tu pecho sobre la tabla y un pie atrás. Cuando montes en Little Brook, mantén el handle quieto cuando te acerques al final del lago. El cable empezará a disminuir la velocidad. Sostente en el handle y te hundirás lento en el agua. Si estás practicando kneeboarding, reposa en la tabla como si fuese una de surfboard. Relájate y deja que el cable te jale. Dale vuelta a tu tabla y de frente al dock en la misma posición de inicio, simulando un inicio en agua profunda. Asegúrate de dejar ir el handle cuando te acerques al dock, pues el cable disminuye la velocidad. Por favor, deje ir del handle cuando te caes o si estás a punto de caer y nada a la orilla inmediatamente. Una vez que perfecciones el Little Brook Cable, es hora de tratar el cable principal. Cuando llegues a la carpeta, empieza a montar tu tabla y llévala a la banca de frente al agua. Cuando alcances la silla caliente o hot seat, tú debes estar listo para hacer wakeboarding. Casco y chaleco salvavidas abrochados, listo para tomar la manivela y buscar por un cargador vacío. Una luz se prenderá en la torre del motor, señalándote que tú irás en el cargador siguiente. Tus dedos de los pies apuntando hacia arriba, rodillas dobladas y tus brazos rectos y listo para jalar. Cuando el cargador conecte con el mecate, verás que tu mecate empieza a jalarte de la banca. Tú necesitarás controlar la manivela y resistir el jale del cable. Conforme te conectas con el agua, asegúrate de doblar tus rodillas y mantener el handle cerca de tu cuerpo. Si tus brazos están rectos y tus rodillas rectas, será muy probable que caigas en el agua en lugar de salir montado del dock. Si pierdes el equipo, deja ir inmediatamente. Cuando vas saliendo del dock, estés alerta de otros montadores que se pueden caer y de obstáculos. Deja ir si no puedes pasar alrededor de ellos. Debes ser responsable de tus propias acciones. Puede ser que quieras esperar a que pase un montador o un mecate antes de nadar hacia afuera.
Si te caes, mira si hay montadores o mecates. Si no puedes evitar un mecate, sumérgete en el agua rápidamente. Cuando estés en el agua, recuerda montar entre los buoys en cada torre, montando en una suave línea sobre los buoys. Por favor, no pases tus manos o pies a través del handle cuando estés montando. Si lo haces, serás sacado del agua. Por favor, sostenerse con tus manos solamente. Cuando golpees sliders, mira alrededor o detrás del obstáculo para asegurarse que esté claro. También, antes de intentar un trick o una suerte, mira por montadores que se cayeron para asegurarse que si te caes, tu mecate no los golpeará. Cuando te caes o estás a punto de caer, deja ir del mecate inmediatamente. Nada con tu tabla enfrente tuyo. Mantén tu casco puesto mientras estés en el agua y sal a la orilla. Por favor, no nades hacia la isla. Si deseas parar de montar, por favor, deja ir en las áreas de salida designadas con buoys blancas. Si el cable para, deja ir del handle y nada hacia la orilla. No te sujetes ni trates de empezar en agua profunda. Texas Ski Ranch no tolera el consumo de alcohol cuando montas. Si eres mayor de 21 y decides tomar una bebida alcohólica, por favor, hazlo cuando hayas terminado de montar. Si tomas, así sea solo una bebida, no podrás montar por el resto del día. No se permite nadar en nuestros lagos para botes, pero si quieres entrar al agua, hay un área designada a la derecha del dock de inicio. No hay salvavidas, así que será bajo tu propio riesgo. Texas Ski Ranch tiene el derecho de revocar tu pase si no sigues estas reglas. Recuerda mantener la seguridad y divertirte mucho.